Aquí estamos con nuestro siguiente invitado, profesor de Derecho Internacional, el licenciado Percival. ¿Cómo está Percival? Siempre decimos Percival de cariño aquí. Sí, gracias, es un honor para mí estar contigo siempre, con la juventud pujante de este país. Te felicito porque tú eres un hombre que ha alcanzado logros y metas y además ha descollado estrepitosamente. Sí, muchas gracias por la valoración. Percival, en estos momentos, ¿cómo está la candidatura de Ramfis? Que lo veo que viene mucho al país, se están integrando muchas personas, se están identificando con él. Sí, sí. Primeramente decirte que Ramfis tiene su residencia aquí hace muchos años. Él venía y viajaba, lógicamente, él tiene tres empresas en Miami, y tiene que estar teniendo su empresa, pero ahora se está concentrando más en la República Dominicana. Y la candidatura de Ramfis es, lógicamente, un paragón sin esperar. No esperábamos que esto fuera que se recibiera de esa forma. Y, lógicamente, ha aumentado el 5% que le estaba dando la GAO. Yo te puedo decir que ya está en 2 dígitos casi, para 3 dígitos, sí. Iniciando. Iniciando y sin poner un solo afiche. El que no lo quiera admitir, yo entiendo el escozor que está causando la candidatura de él con los otros partidos políticos y la estrategia que están asumiendo. La estrategia del gobierno y de la oposición, más que del gobierno, en estos momentos, es que él va a pasar, pero que no va a pasar, y que va a obtener regidores, senadores, sigan durmiéndose de ese lado, yo le digo, y le digo un adagio muy bien dominicano que dice, el peje no es de quien lo ve, sino de quien lo coja. Sí. Entonces, basado en esa humildad que nosotros hemos tenido para hacer la campaña como la hemos llevado, sin haber, señores, puesto ningún solo afiche. No hay un afiche de Ramfis en la capital. Y se habla de Ramfis en la calle, se habla. Y es sano de recordar al pueblo dominicano que nos está viendo, que, por ejemplo, y traigo a referencia, ¿usted se recuerda la candidatura de Miguel Vargas Maldonado cuando se lanzó a presidente? Él tuvo que sellar entero, el país entero, para que lo conociera el país. Lo mismo hizo Abinader. Y fueron falsas banderas las dos candidaturas. Y Ramfis Trujillo no ha puesto un solo afiche, y tú lo estás diciendo, se está hablando de él en diferentes aspectos. Y cada vez que lo truncan o le ponen trabas, como la estrategia era esa, decir que él no iba a pasar, pero que iba a quedar, esa es la primera. La segunda es traer un outsider nuevo, para subirlo, para ponerlo a competirlo con él. No quiero referirme al nombre, pero tú sabes quién es, de un partido alternativo, minoritario. Y sin embargo, nosotros nos reímos porque para nadie es un secreto, pueblo dominicano, que a donde quiera que vamos, en todas las guaguas, en los contenedores, en las calles, en los callejones del país, en los tratos más humildes, pero también en los tratos más altos de la nación, donde la nación está confundida con esta inmigración y esta rabalización que hay en el país, y para nadie es un secreto que todas esas actividades que nosotros humildemente lo hemos hecho, tanto en Estados Unidos, por ejemplo, esa marcha grande que nosotros hicimos en Estados Unidos, apoteósica en todo su aspecto. Nunca en la historia se había hecho una marcha de esa, y ahí están los videos. Eso no fue reproducido por los canales de televisión, los medios controlados por las huestes. Ustedes pueden traer, le digo aquí que pueden traerlo, igual que los demás, pueden traer sus actividades políticas. Usted puede traer todas las actividades políticas de Ramfis aquí la vamos sí, a pasar. Pero mira, porque es bueno proyectar lo que sí, está pasando. Sí, pero a los medios de comunicación lo controla el gobierno y gasta un dineral de eso. Nosotros no tenemos esa facultad de que ellos no pasen. Bueno, pero mira aquí lo estamos pasando. Míralo ahí. Yo te digo, miren esto, pueblo dominicano. Esto fue un vendaval de gente dominicana. Ey, pero se ve mucha gente. Yo le aseguro a usted que desde 1966 hasta ahora, incluyendo el más alto líder de masa que nosotros hemos tenido, que fue José Francisco Peña Gómez, yo le garantizo que nadie ha hecho una marcha como esa de que nosotros hicimos en Nueva York. Nadie, ni Abinader, ni Hipólito, ni Balaguer. Me llama la atención algo de las imágenes, sí, que se ve mucho la bandera dominicana, o sea, se ve un sentido patriótico, que eso se ha perdido, esa esencia. No, es que ese es uno de los pilares, de los temas
de campaña que se está debatiendo. Ellos no lo quieren tocar. Hay gente que no lo puede hacer. Por ejemplo, el PLD no puede tocar eso. El PRD tampoco, porque es acólito del PRD. Y lógicamente, Luis Abinader y Hipólito Mejía, que están en desbandada, todavía no han salido de la convención, y esa convención le ha caído, óyeme, como anillo al dedo a nosotros, podemos decir, de Ramfis, porque es más de lo mismo. Se ha integrado mucho del PRM con ustedes. Y en Nueva York y aquí, en las dos partes. Pero donde más se han integrado personas, y le quiero decir al pueblo dominicano, diciéndole la verdad y humildemente, sin sosacarlo, ellos han venido por su propia cuenta, son la gente que han sido golpeadas por el PLD, que participaron en política con el PLD y sin embargo se sienten frustrados. Hay un gran, podríamos decir, en el pueblo dominicano, no es solamente la burla de lo que han hecho los funcionarios, sino como ellos han pretendido dueño absoluto del país y controlan todo y han controlado todo. No hay forma de que se desliguen. Pero yo lo que te pregunto a ti, ¿cuál sería el discurso, pueblo dominicano, político, de los partidos tradicionales? ¿Cuál fuera el discurso político de Hipólito, de Abinader, de Danilo, de Leonel? No tienen discurso, ya no pueden prometer nada, ya lo han hecho todo en un gran disparate de lo que está sometido a la nación. Y lógicamente el problema de la haitianización, el problema de la corrupción y el problema de la delincuencia, pero no la delincuencia de abajo, porque nada más estamos, no es la delincuencia de arriba, de esa corrupción de que sometimos a esta gente, este procurador, y hicimos un circo, hicimos un club, The Country Club, ahí en la cárcel, y apenas al mes estamos fuera. ¿Ustedes creen que el pueblo y Ariel se va a quedar así? ¿Ustedes creen que el pueblo no piensa, que los de abajo no piensan, que los jóvenes de este país que fueron engañados en el gobierno de Leonel, ponte en fila, es para adelante que vamos? Oiga, nosotros estamos diciendo que es para adelante que vamos y hemos avanzado. ¿Cómo está la carencia de vida? ¿Cómo está el costo? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está el cinco sentido del dominicano, de la mujer dominicana? Entonces, todo esto ha conllevado a que nosotros no creíamos que de una forma tan rápida íbamos a acrecentar el valor de Ramfis como candidato a la presidencia. Y el caso particular, si podemos ver el hecho de que apenas 5 meses atrás el pueblo dominicano no tenía una luz en el túnel. Hace 5 meses no había esperanza. Y hoy, al menos, tenemos un hombre con 48 años, inteligente. Pero está joven, Rafa. Habla 5 idiomas. Y entonces el discurso de la élite política, de la mafia jazarana, como yo le digo, es que él no va a pasar y que él no va a conseguir. Entonces, con lo que usted revela, usted dice que la oposición y el gobierno están en contra, no, tienen miedo de Rafa. No, no. Aquí hay una clase política. Sí. Oigan bien, pueblo dominicano, que no pueden admitir de que lo han hecho mal, pero también hay una clase política que se cree dueño del play y que un outsider, que un joven con pretensiones claras y definidas, que habla 5 idiomas y tiene a profundidad y conoce el país, no puede calar. ¿Y qué pasa? Todo lo que nosotros hemos hecho, esa cena de gala en Queens, y no estoy hablando de aquí, lo que hemos hecho en el país. Te quiero decir que en este fin de semana, por ejemplo, mañana, nosotros tenemos una actividad en Puerto Plata. ¿En Puerto Plata? Puerto Plata, abriendo un comando de campaña. Pero también tenemos una actividad que va hacia aquí, en la capital. Y también tenemos en Maimón. En Maimón, vamos, sí, a ver, para que ustedes vean la gente. Móntense. Y tú, por ejemplo, te quiero invitar y solicitar que saque una cámara de ti y te monte en una guagua para que tú veas. No, vamos a mandar al reportero a cubrir eso, claro. No, nosotros, no, no, pero que no seamos nosotros. Que sea tú. No, no, ahí estaremos presentes, entonces, a cubrir esa actividad. ¿Qué es lo que está pasando? Que el
el pueblo salió del cerco y no había una luz, como dije, en el túnel. Hoy es completamente diferente. La gente quiere no un cambio, porque el cambio es más de lo mismo. Si nosotros traemos un partido tradicional de esto y su presidente gana la presidencia, vamos a seguir en la misma mafia. Entonces se puede decir... En la misma mafia, pero sí, déjame terminar la idea. Nosotros hacemos una transformación, es cambiar el sistema. No puede ser, señores, que la Cámara de Cuentas sea elegido por el presidente de la República, que tiene que hacer todo lo... ¿Tú sabes cuántas Cámaras de Cuentas hay hechas? Por ejemplo, en inmigración nada más hay dos, y los dos administradores deben caer presos los dos, y no están presos. Para comenzar, ¿quién elige el director de la Cámara de Cuentas? El presidente de la República. Esas son las grandes transformaciones que nosotros vamos a hacer. No puede ser que estos jueces, estos fiscales, los gobernadores, sean elegidos, señores, por el presidente de la República, o somos ciegos. Eso no puede ser, deben decirle, por el voto popular. Entonces, esas son las transformaciones, cambios. No puede ser muchas cosas que aquí se esté gastando de 5 al 6%, que se le vaya al Producto Bruto Interno en corrupción de este país, en gasto. ¿Cuál es el gasto de tener 300, 800 funcionarios en la Cancillería? Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, de Nueva York, tiene 52 personas, 52 cónsules. Okay. Yo quiero que usted me diga. China, un millón cuatrocientos mil. La cantidad que tiene en China. ¿Tú sabes cuánto tiene China de cónsules? ¿Cuánto? Persona? No. Diga el número, revélelo. ¿Cuatro? Cuatro funcionarios. ¿De mil cuatrocientos millones de personas? Y tú sabes que yo domino el campo internacional. No, usted es profesor. Y lo que está pasando a nivel de Kim Jong-un y... No, claro, que algo le quería decir ahora para que usted me certifique si es así. Nosotros vimos que la sorpresa electoral en Argentina fue Mauricio Macri, que fue un joven que vino y rompió con la autora. Luego vimos un Donald Trump también, que nadie pensaba que iba a ganar. Entonces vimos en Francia un Emmanuel Macron que se impuso. ¿Con Ramfis pasaría lo mismo en este país? Creo que sí. Esa es la respuesta del pueblo y los nuevos tiempos. Un outsider. Trump, como le decían, era el outsider, que no tenía experiencia, decían los guardias pretorianos, los 17 guardias republicanos del Partido Republicano, que él no podía ganar. Sin embargo, fue una imposición de la élite y es parte de lo que está pasando en nuestro país. Esa élite en Dayton, Ohio, el día 5 de noviembre de 1914, después de las elecciones, decidieron atraer dos figuras y en esa seleccionaron a Donald Trump por todas las cosas que estaba pasando en Estados Unidos, la destrucción de la economía de Estados Unidos. Y todo eso está pasando en la República Dominicana. La República Dominicana no te sienta a todo esto. Sí, Percival, ya usted sabe que aquí tiene las puertas abiertas para venir a exponer sus ideas. Puede contar con este programa, traiga siempre las imágenes de la actividad de Ramfis, aquí la pasaremos. Si tú me lo hubieras dicho con tiempo, yo te hubiera traído. No, pero es que no hay que decírselo. No, pero que usted sabe que tiene que venir aquí. Es que yo, ya me lo dijiste. Entonces, antes de ayer pasó una actividad en Frankfurt, en Alemania, con Ramfis, que yo quiero que ustedes vean. ¿En Alemania? Para que ustedes vean eso. Dígame algo breve ya, antes que se termine la entrevista, algo breve. Yo vi en uno de los recorridos de Francia, de Ramfis, en Estados Unidos, vi a Karim, que lo estaba como apoyando, el príncipe Karim, él lo está apoyando. Me parece. ¿Y si los judíos están apoyando a Ramfis? No, los judíos están apoyando a Ramfis, acuérdate que eso es histórico. Sí. Eso no, y le voy a dar otro dato más que ya lo tenemos ahí en las redes. Sí. El papá de Donald Trump conocía al abuelo de Ramfis. Oh. Te voy a dar otro dato. Llegaron dos funcionarios, están aquí en el partido PDI, hoy, ahora, reunidos, que eran estrategas de Donald Trump, son norteamericanos, y están apoyando la estrategia nuestra y el apoyo a Ramfis Trujillo, de Donald Trump, que participaron y fueron parte
de la estrategia de Donald Trump para ganar la presidencia. Sí. O sea que nosotros estamos en Karim, lógicamente un dominicano, muchacho joven, y está simpatizando con nosotros. Percival, entonces tengo que decir, la puerta está abierta, dígale a su público que luego nos vemos. Luego nos veremos, pero no duremos mucho tiempo, porque hay muchas cosas, señores, que van a venir. Venga la otra semana, si usted quiere, con la semana. Está bien. El pueblo se cansó más de esto, de lo mismo. Por eso tenemos a un hombre joven que va a ser el próximo presidente. Mire, yo tengo, tú sabes, 2020 en los ojos. Y el 2020 es lo que se llama Ramfis Trujillo. Próximo presidente de la República. Muchas gracias, Percival. Síganos en las redes sociales, Visión RDN. Hasta la próxima. Thank you.